Buenos días, mis amores, ¿cómo estáis? Empezamos un nuevo daily y hoy nos vamos a trabajar. Después tengo una reunión para comer y después me vendré a casa porque ya querré morir del asco y de llegar a mi casa. Así que empezamos el día. Mis amores, hoy voy a llevar el desayuno a la oficina porque yo voy a salir de casa y voy a comer. Así desayunamos todos. A ver si les gusta. Bueno, bueno, mirad dónde estaré si estoy comiendo esto. Chon, chon, chon. Otra vez con una reunión con el equipo de Divi. Hola, chicos. Y nada, hemos venido a tiros como siempre a las reuniones aquí que están muy buenas. Una república. Bueno, amores, al final sí les ha gustado mucho el desayuno que les he llevado. Y nada, ha sido un día de trabajo muy eficiente. Como habéis visto, después he estado en una reunión. También he ido a Primark, ¿vale? No os he grabado porque ha sido todo súper rápido. He salido a la 1:30 de trabajar y a las 3 tenía la reunión. Y digo, vale, me da tiempo ir a Primark porque me tenía que comprar unos pantalones. Yo, inocente de mí, pensando que yo iba a ser capaz de entrar a Primark y no engancharme a ver otras cosas. Total, que se me ha hecho mazo tarde, que he entrado. Me he enamorado de muchas cosas. Me he probado 800.000 cosas. Claro, he ido a toda leche porque he mirado el reloj y digo, vale, en media hora tengo que estar en un sitio que está a media hora. Y digo, y estoy probándome, ¿sabes? Entonces me empecé a probar súper rápido, hacía mucho calor y ¡zas! Me ha dado una bajada de tensión. Y me he mareado que flipas. O sea, de verdad, lo he pasado realmente mal porque yo en verano me dan bajadas de tensión, me lleva pasando toda la vida y lo paso bastante mal. Porque es cuando hay aglomeraciones de gente o cuando es un sitio cerrado y hace mucho calor y me estreso o lo que sea, pues a veces me dan las bajadas. Y nada, me he calmado un ratito y digo, vale, pues voy a comprarme una botellita de agua que he visto que hay en Primark, ¿sabes? Para que me, yo qué sé, para recuperar energías o lo que sea. Cojo la botella y era agua con gas. Odio el agua con gas, ¿vale? Me pasó lo mismo en Oslo y lo pasé muy mal porque realmente es que no me gusta, no puedo beberla, me sienta mal, no sé, no me... Y yo, en plan, Dios, me quiero morir. Total, que me he ido a la reunión y ya hemos ido a comer y es lo que habéis visto. Y bueno, después de la reunión ha ido súper guay, he vuelto a casa y ahora, bueno, uy, estornudo. Y bueno, ya estaba súper, súper cansadita, así que me he tumbado un rato a dormir, me he levantado. He empezado a recoger la casa, a hacer la colada porque tenía un montón de ropa sucia que tenía que lavar y ya nos encontramos en el momento actual. He hecho la primera, he puesto la primera lavadora que es de blancos, a la segunda lavadora que es de ropa oscura y luego la última lavadora que será de no sé qué porque no lo sé aún, no lo he visto. Pero eso, básicamente, os acabo de resumir todo el día. Después a lo mejor me subo a casa de los vecinos a cenar. Y poquita cosa más que deciros, la verdad, por ahora. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto para volverme loco. Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Por cierto, he visto un truco super guay con el fidget spinner, que es hacer así, en plan, y que vuelva a tu dedo, ¿sabes? Es que en plan... Me ha salido por stories. A ver si me sale para aquí, a ver. ¡Ay, que se me ha desenroscado! Un segundo. Es que eso es lo que me da rabia, que se desmontan, mirad. Se me ha desmontado. No, bueno, estamos con crónicas vampíricas de fondo, pero por si acaso me sale. ¡Oh! ¡Uy, casi! Hola, se ha vuelto a desenroscar otra vez. Mira, mira, a ver. Casi. Ha salido. Me flipa cómo se ve en cámara. Parece que vaya despacio, pero en realidad va toda leche. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Yas! ¡Otra vez! Luego os enseño... Uy, vaya pelos que llevo, ¿sabes? Pero da igual, estoy aquí en casa de tranquis. Luego os enseño otro truco, que es el de pasárselo de una mano a otra, que si ya me sale mejor. Bueno, amores, la de cosas raras que me pasan, en fin. Ya estamos al día siguiente, como ya veis, y vamos a volver con las preguntas porque estos días las he ido dejando. Y es que, a ver, no solamente por las preguntas, sino por mi vida ahora mismo en general, con el trabajo, la verdad que se me está haciendo súper complicado poder grabar y eso, o sea, grabar dailies porque es muy difícil y no sé, me gustaría centrarme también un poquito más en el canal principal. Entonces, bueno, quiero aclarar, ¿vale? Que no voy a subir, o sea...
que ya no va a ser una obligación todos los días subir vídeos, sino que lo subiré cuando pueda, y ya está. En fin, vamos a la pregunta del día. Y es que hace unos días una chica me preguntó que cuál era el sueño más raro que había tenido. Y obviamente no es el más raro, porque he tenido cosas muy raras, sueños muy 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 raros. Pero hoy he tenido una sucesión de sueños extraños que quería compartir con vosotros. La situación os cuento desde el principio del sueño y lo que yo me acuerdo, ¿vale? Era como que yo vivía en un apartamento de estos que son... que tienen un como los andaluces, que tienen un patio central súper grande, con un montón de plantas y un montón de cosas, y que están conectados todos los pisos por la parte del patio central. Total, que tenía yo allí a Tina, ¿vale? Y en un momento Tina se fue, en plan, se fue por la puerta, pero también es cierto que tenía la puerta como la puertecita para los perros y gatos para que se puedan salir y volver. Entonces supongo que yo ahí dejaba salir a Tina cuando quisiese. Total, que se va y voy detrás de ella. Y cuando llego, veo que está en el piso de abajo y que acababa de ser amada por el otro gato, por así decirlo, y que justamente en ese momento tuvo los gatitos, en plan, o sea, súper rápido, rollo bajo, estaban acabando y en ese momento ¡pum! ¡Pam! Gatitos. No entiendo, total, que de repente me dicen, bueno, pues quédate tú uno, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y digo, vale, guay. Total, que me quedo uno. No sé, es que es una cosa súper extraña. Y de repente llega un primo mío mayor, que no existe, porque yo no tengo primos mayores que yo. Y, miau, ¿ves? Tina se ha sentido identificada. Y de repente dice que me va a matar. O no sé qué, o que está loco, que me tiene cosas pendientes, que me va a matar, que no sé qué. Y empieza como una persecución, rollo Vampire Diaries, en el que nos vamos, él nos sigue... ¿Qué te pasa, Tina? ¿Quieres salir en el vídeo? Ven, ven aquí, venga. Ya que estás aquí, venga, di hola. ¡Hola! Y bueno, eso. Total, que acabamos en la Warner y hacemos como una persecución extraña en la que vamos corriendo, mis vecinos me ayudan y vamos poniéndole obstáculos rollo Mario Kart, como plátanos y todos al primo este, extraño. No lo sé. Y luego creo... Es que no lo tengo muy claro todo. Y luego creo que como que acaba de una explosión que explota por dentro. No sé, es que era todo tan raro. No lo sé, no lo sé. Un sueño súper raro, pero que ha durado toda la noche. Y que yo a mí me tenía flipando. Porque yo sí que sabía que eso estaba siendo un sueño, pero aún así me estaba saliendo. O sea, no sé, me he levantado con una sensación muy extraña. En fin, mis amores, pues eso ha sido el sueño de hoy. Una cosa un poquito eso, extraña, pero bueno, no importa. Hoy va a ser un día de hacer compras y tal. Entonces no sé si os grabaré, pero bueno, ya veremos. Un besito muy, muy, muy fuerte y nos vemos mañana en el próximo daily. ¡Mua!